días a todos. Una vez más, agradeceros que estéis en esta sala de prensa para la presentación de Roque. Si me permite, Roque, quiero quitarle un minuto a su presentación y ser agradecido, la verdad, con el jugador que ha llevado este número a lo largo de estos dos años, ¿no? Solo puedo tener palabras de elogio hacia Gerard, un jugador que ha crecido mucho con nosotros y que nos ha dado mucho. Y creo que en esta vida hay que ser agradecido con la gente que por el camino hace que sigamos en primera división, ¿no? Le quiero desear toda la suerte del mundo y decirle al Girona que lleva una persona y un profesional espectacular, ¿no? Disculpa que te haya quitado este minuto, no, Roque. No hay problema. A partir de ahí, presentar deportivamente a Roque es un poco hasta absurdo, ¿no? Le conocemos desde hace años, el otro día incluso hablábamos desde época de tercera división, jugador que se ha enfrentado al Club Deportivo Leganés incluso en segunda B. Creo que es un jugador que está un poco en la línea también del Leganés, ¿no? Él ha ido creciendo, ha tenido que estar en el barro, ha trabajado muchísimo por llegar a donde ha estado, no se olvida de dónde viene, es una persona con una humildad muy grande y a la vez muy ambicioso, ¿no? Solo puedo tener palabras de elogio con él, solo puedo agradecerle que desde el primer día que nos pusimos en contacto con él todo fueron facilidades. Es el típico fichaje o jugador que a principio de mercado casi es imposible hasta valorar porque creemos que no es para nosotros, pero es verdad que se fueron dando unas circunstancias, tuvo una situación un poco negativa en su club. Ahí nos pusimos en contacto con él. Felipe, la verdad, que en este caso fue muy pesado con su representante y entre todos nos empeñamos en traer a Roque. Y solo puedo decir que los jugadores juegan donde quieren y desde el primer contacto que tuvimos con él, ahí es donde realmente vimos que teníamos ilusión y esperanzas porque vistiera la camiseta de Leganés, ¿no? Luego todo ha sido muy rápido, pero todo ha sido gracias a que Roque ha querido vestir esta camiseta, ¿no? Con la salida de Gerard, como sabéis, teníamos que traer mínimo un jugador en medio campo, un jugador con una calidad y un talento por encima seguramente de la media y que estamos convencidos que va a dar su mejor nivel en el Leganés, ¿no? Roque, te quiero dar la bienvenida y sobre todo, de verdad, darte las gracias por creer y confiar en este club, ¿no? Gracias. Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Chema, por esas palabras, por las palabras ahora también a Gerard, que al final ha defendido mucho este club. Y bueno, simplemente darte las gracias a ti y a Felipe, y en este caso al míster, porque desde un primer momento que se pusieron en contacto conmigo me mostraron todo el interés, fueron muy claros, yo también fui muy claro con ustedes. Y bueno, al final, cuando uno es claro y es sincero y honesto, al final, pues pasa esta cosa, ¿no? Que vas a un sitio donde verdaderamente te quieren. Nada, agradecer todo el interés, todo el esfuerzo que han hecho. Ya me conocen, intentaré, como siempre y siempre he hecho, darlo todo por el club que estoy defendiendo. Lo cierto es que estos días atrás, este mes atrás, no he hecho una pretemporada en condiciones y bueno, tan solo deseaba ponerme a las órdenes del equipo lo antes posible, ponerme bien en forma, que he estado mucho tiempo sin competir, en este caso pretemporada, y bueno, con mucha gana e ilusión de ponerme, ya te digo, en forma al 100% y de poder ayudar al equipo cuando el míster lo considere. Nada, muchas gracias a todos por esto. Vale, ahora abrimos ronda de preguntas. Nombre y medio, por favor. Bienvenido, Roque. Javi Carrasco, de Marca, y felicitaciones, que mejor día que hoy, que San Roque, para tu presentación imposible. Muchas gracias. Te quería preguntar un poco cuáles fueron tus primeras sensaciones al decirle sí al Leganés, que tenías varias ofertas, y quién fue quien más presionó por ti, quién más habló contigo para que acabes aquí en Butarque. Bueno, muchas gracias primero que nada. Bueno, fue en general. Yo creo que tuve un primer contacto directamente con el míster y luego hubo un hecho que fue el de Chema y Felipe que se presentaron en la ciudad donde yo estaba a hablar conmigo, que la verdad no me lo esperaba. Sinceramente yo iba con otro tipo de idea, a hablar con ellos
y todo lo que me dijeron me convenció desde un principio. Ellos sabían perfectamente que yo tenía que valorar lo que ellos me estaban proponiendo con mi familia, con mi gente, y todo fue muy fácil. Creo que tuvimos contacto un día como hoy y a los 3 días o 4 días les di el sí, así que tanto Chema como Felipe fueron los que en todo momento hicieron hincapié para que yo estuviera aquí. ¿Qué tal, Roque? Javier Rodríguez, Onda Madrid. Me gustaría preguntarte, ahí lo de lo que decía Chema, ¿no?, que parece que los dos caminos vienen desde el mismo origen. ¿Cómo has visto tú el crecimiento del Club Deportivo Leganés durante los últimos años y la situación casi de bonanza que está gozando en la actualidad? Creo que es un club que está haciendo las cosas perfectamente. Creo que van poquito a poquito, van creciendo, van haciendo las cosas muy bien y al final, cuando un club que lleva poco tiempo en primera división, creo que llevan 4 años, si no me equivoco, se mantiene y además mantiene a jugadores de alto nivel, es porque las cosas se están haciendo bastante bien, ¿no? Hay muchos jugadores ahí de mucho nivel y los jugadores al final, cuando vienen aquí, luego se quieren quedar, no es casualidad. Entonces yo creo que muchas cosas se están haciendo bien, están creciendo en todos los sentidos, en Ciudad Deportiva, en instalaciones, al final los jugadores van a los sitios donde se sientan cómodos, es importante, y yo creo que eso es gran parte del éxito del Leganés en este caso. Hola, Roque, por aquí. Bienvenido, lo primero, Alberto Fernández de Onda Cero. Quería preguntarte sobre todo lo que tú quieres que se vea de ti en esta etapa en Leganés, sobre todo en primera división, te hemos visto con la Unión Deportiva Las Palmas, tuviste que salir luego en el Sevilla también dando buen rendimiento. No sé si tú piensas renovar algo tu imagen, si quieres ver un Roque Mesa nuevo, si quieres seguir dando esa imagen o qué es lo que pretendes hacer aquí en Butarque. Yo busco ser feliz ahora mismo yo creo que este es el sitio ideal, busco jugar, que al final es lo que todos los futbolistas queremos y mucho no voy a cambiar, si es verdad que mi juego se ha ido adaptando según las circunstancias, pero mucho no voy a cambiar, soy el mismo Roque Mesa que hace 1 año, 2 o 3, lo que adaptándome a las circunstancias. Yo quiero jugar, disfrutar en el campo, el míster sabe lo que le puedo dar, que es lo importante y al final vengo a un equipo que muy humilde y con ganas de pelear y que es muy difícil en primera división. Yo cuando venía con Las Palmas a jugar aquí era muy difícil ganar y no ganamos. Cuando venía con el Sevilla no ganábamos tampoco. O sea que eso es lo que quiero, ¿no? Estar en un equipo ganador, humilde y con ganas de seguir haciendo historia en primera división. Hola, Roque, Javi Martín del diario AS. Lo primero, bienvenido aquí a Leganés. Quería hacerte 2 preguntas. La primera es si tienes un poco de ganas de reivindicarte con respecto al Sevilla. Ha comentado antes Chema que se dio una situación ahí complicada en estos últimos días y si tienes ganas un poco de demostrar algo por allí, por Sevilla. Y luego quería preguntarte si has hablado con el míster, ¿qué te ha pedido? Porque tú eres un tío muy polivalente, puedes jugar de pivote, de interior. Aquí esas posiciones están también muy blindadas, hay alta competencia. Bueno, si has hablado un poco con el míster al respecto. Gracias. Pues con respecto a la primera pregunta, no busco reivindicarme con nada. En Sevilla saben cómo soy, cómo juego, aquí también lo saben. Ahora mismo vengo 1 año cedido al Leganés, ahora mismo el Sevilla es pasado, ahora mismo me centro en el presente, que lo importante que es defender este escudo e intentar hacerlo lo mejor posible. Para ello tengo que ponerme en forma lo antes posible y ayudar al equipo. Con respecto al míster, él sabe lo que le puedo dar, sabe que puedo jugar en cualquier posición del centro del campo, y ya yo se lo he dicho desde un principio, de donde me necesite, donde necesite el equipo ayuda, pues ahí estaré y me adaptaré, puedo jugar en cualquier posición. Roque, quería saber si ya has hablado un poco con el míster de cara a los próximos partidos, cómo te encuentras y si te das a lo mejor algún plazo para ya poder entrar en las convocatorias del equipo. Y aprovechando que está Chema, también te quería preguntar, no de nombres, pero sí de quizá de puestos, ¿qué le falta para al Leganés para completar la plantilla en reforzarse? Bueno, con respecto a eso, ya te digo, el míster es el que decide. Yo sí es cierto que vengo sin hacer una pretemporada en condiciones y no sé si jugaré o no el primer partido o estaré convocado o no. Voy a esperar mi momento, quiero ponerme en forma, que es lo importante, y estamos empezando y yo creo que la temporada es muy larga y cuando tenga que jugar, pues jugar en este caso. Hola, buenas. Bueno, sí. Perdón. A ver, al final, como sabéis, todavía quedan días para el cierre de mercado. Parece que todo el mundo espera al final para hacer ciertas cosas.
Nosotros estamos muy contentos del camino que llevamos hasta ahora. Teníamos dos objetivos muy claros. Uno era dar continuidad a la plantilla que teníamos el año pasado, que tan buen resultado nos dio. No solo hemos conseguido eso, sino que el club ha hecho una inversión muy fuerte, como sabéis, en ciertos jugadores para dejarlos en propiedad. Creo que lo que hablamos hace 4 años, de cada año intentar tener más jugadores en propiedad, lo estamos consiguiendo y eso es muy importante, como decía antes Roque, en Primera División, que esos jugadores que han venido cedidos estén a gusto, que nosotros hayamos tenido la capacidad por parte del club de poder comprarlos y que sigan con nosotros. Está claro que todavía, como te digo, quedan días, habrá que mirar algún jugador de ataque. Y soy de los que piensa que al final que cada jugador que fichas te marca un poco lo que puede ser el siguiente, ¿no? Estamos valorando la plantilla día a día, estamos viendo los entrenamientos, hay que tener un poco de paciencia, pero algo más tendremos que traer seguro. Hola, buenas, Víctor Pablo Prado para Bideportivo. Al último que decía Chema, te quería dar sinceramente la enhorabuena tanto a ti como a la gran parte de la dirección deportiva por las grandes incorporaciones que habéis llevado a cabo en este mercado de fichajes, tanto con la permanencia de Kenneth, Martín, Jonathan y fichajes de alta gama como es Roque Mesa el día de hoy. Enhorabuena. Y para Roque Mesa, te hemos visto jugar tanto en Las Palmas, Sevilla, tanto de pivote como de media punta. ¿En qué posición te sientes más a gusto y qué expectativas tienes con el Club Deportivo Leganés? Gracias. Lo contestaba antes. Al final me puedo adaptar a cualquier posición del centro del campo. Sí es cierto que con Las Palmas, por una serie de circunstancias, en este caso con el que me entrenaba, que era Quique Setién, yo estaba jugando más adelantado y al final se nos habían lesionado los pivotes defensivos y me puso en esa posición y salió muy bien, pero ya te digo, me da igual. Mientras pueda ayudar al equipo, me da igual en qué posición del centro campo jugar, puedo jugar en cualquiera, me adapto fácilmente. Dos rápidas para Chema, al respecto de Roque, quería saber si había alguna posibilidad de opción de compra en el contrato y si tiene la famosa cláusula que nosotros llamamos del miedo. No, a las dos tengo que decir que no, por desgracia, la verdad. Nos gustaría poder contar con él durante muchos años, a día de hoy no es imposible. Vamos a intentar disfrutar, que seguramente que lo hagamos toda esta temporada y luego en el futuro veremos, ¿no? Y en principio no tiene cláusula del miedo y podrá estar apto para el entrenador si lo cree conveniente en esos partidos. Y una sobre mercado, sé que es un nombre propio, que no os gusta hablar de nombres propios, pero últimamente se ha hablado de la posibilidad de que Mejías vaya a salir en breve hacia el Atlético de Madrid. No sé si es una posibilidad que puedes confirmar o puedes hablar. Sí, es posibilidad porque, como sabéis, hemos firmado otro central con la llegada de Kenneth y con la llegada de Aguacien. Es verdad que ya tenemos un número importante de jugadores en esa posición y es verdad que le tendremos que dar una vuelta y alguna salida seguramente haya, ¿no? Y una sola rápida a ti, Roque. Creo que cuando viniste tenías el bigote, no sé si te lo has afeitado, no sé si es algún tipo de promesa o algo. No, por cambiar un poquito. La gente se cansa mucho de ver lo mismo siempre. Ahora me he pasado el bigote a la parte de abajo, así que ahora me llaman el de la chiva. No, por cambiar un poco, simplemente.